El simple gesto curatorial de airear y hacer visible una colección de humor gráfico de fines de los 80 y principios de los 90 me promueve y me provoca a pensar un poco más allá del asunto de la conservación de género y tradición y de autores entrañables. Me promueve y me provoca a pensar en el aquí y el ahora de las circunstancias que estamos viviendo más de dos décadas después que fueran concebidas estas piezas. Pensar en el humor gráfico como crítica y válvula social. La circunstancia que estamos viviendo se puede caracterizar desde el punto de vista sociocultural y de la mentalidad como la época de la hipernormalización, la posverdad, la exigencia y la imposición de lo políticamente correcto y especialmente en estos días lo que se ha dado en llamar la cultura de la cancelación. Todas estas reacciones extremas que han evolucionado durante décadas hasta hoy se oponen de manera radical y a veces violenta a la crítica y al debate crítico planteándolo todo en términos binarios, en términos de acuerdo y aprobación o rechazo y oposición. Estas actitudes excluyen lo que hasta ahora había sido la sustancia del humor gráfico, la crítica y el debate crítico. Muchos de los trabajos que componen la colección de humor gráfico del Centro de Arte de Holguín, si fuesen publicados hoy en distintos medios, entre ellos las redes sociales de Internet, Sufrirían el intento de cancelación por considerarse políticamente incorrectos, machistas, sexistas, homofóbicos o racistas. Por eso me parece interesante el espacio performativo que nos permite esta exposición. La exhibición simple de una colección de humor gráfico sin las pretensiones de una antología o una idea curatorial complicada nos da el espacio y nos permite pensar en la actualidad. Quizá otros tópicos saldrían a cuento con esta exposición, el hecho de rescatar el humor gráfico en los salones de artes plásticas, el humor gráfico en las publicaciones impresas y digitales y las publicaciones dedicadas por entero al humor gráfico. Son tópicos y también problemas reales, sin duda. Evidentemente no estamos viviendo una época como los 70 y los 80 en que circulaban por miles los ejemplares de una publicación como el DDT. Particularmente me entristece un poco el tópico de rescatar tradiciones. El asunto está en mirar los cambios que se operan en el modo de producir y consumir la cultura. Hoy en día, un humorista gráfico no depende de una publicación impresa o de un salón. Tiene, no como alternativa, sino como otros medios, un sitio web, un blog, una página de Facebook, Instagram o cualquier otro medio digital en las redes sociales. Claro que sería muy interesante que en los salones de artes plásticas participaran humoristas gráficos, que se hicieran concursos y eventos que tuvieran al humor gráfico como centro de atención. Pero también creo que lo sustancial, lo que no se debe perder y sí está en peligro, es la crítica, el debate crítico y el humor gráfico como herramienta y síntoma de la salud y la inteligencia con que tenemos que habitar el mundo.